Hola, buenas noches, ¿qué tal están? Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos en directo, si nos están viendo en jueves, y vamos a charlar de diferentes temas a lo largo de la próxima hora y media. En esta tertulia política hay un montón de gente que dice, ay, a mí no me interesa la política. Pues la política está en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra sanidad, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro bolsillo, engloba todo. Y hoy tenemos invitados y aquí preparados y vamos a tratar algunos temitas que esperemos que nos dé tiempo, porque al final ya saben que comenzamos, nos liamos, pero esperemos que nos dé tiempo y si no, retomamos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Les invito a que continúen. Vamos a hablar hoy del crecimiento poblacional, de la conveniencia o no de poner topes, de la escalada vertiginosa de precios, de esta inflación desbocada, de qué es lo que se puede hacer. No sé si aquí ayer hemos soluciones, pero por lo menos las vamos a plantear. De esa propuesta de atención integral y de calidad de salud mental. Por otro lado, el fin de semana se celebraba en La Gomera el Foro de Agroecología y Biodiversidad. ¿Qué acciones se están tomando o se pretenden tomar para implementar una agricultura más sostenible en la isla? Vamos a hablar, si nos da tiempo, de esas críticas que se han vertido desde algunos colectivos a la colocación de banderas de España. Ayer se celebraba el Día de la Fiesta Nacional de España y en esas banderas aparecía Día de la Hispanidad, cuando viene a ser la Fiesta Nacional de España. Si nos da tiempo, hablaremos de ese tema. Y lo vamos a hablar con los invitados que nos acompañan hoy. Tenemos a Antonio Alarcó, senador por Tenerife del PP, catedrático de cirugía. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias Muy por bien. Invitarme. Muchas ¿Y usted gracias. Qué tal? Muy bien, yo mantengo las constantes, pulso y temperatura, el resto lo pongo perfecto. Un poquito de calor hace en el plató, no sé si influye. Sobre todo porque hace un poquito de humedad, pero bueno, estamos en una época mala que es otoño. Sí, es verdad. Muy indefinido para todo, ¿no? Incluido para los constipados. Y yo pensé que era la primavera la que la sangre altera, pero el otoño tiene sus la cosas. Altera la sangre, pero el otoño es una estación que dicen que va a desaparecer. ¿Ah, sí? Como tal, sí, eso dicen los que saben de este tema. Y es muy un poco extraña, ¿no? Los árboles se caen las hojas, el tiempo no está definido, ni frío ni calor, pero puede haber de todo, puede pasar muy frío, mucho calor. Bueno, en definitiva, es lo que nos toca. Tiempo al tiempo, a ver qué pasa con las estaciones, ¿verdad? Es verdad. Están cambiando las estaciones radicalmente. Van cambiando. Nos acompaña también Ana Dorta, que es secretaria general local de Coalición Canaria en Guía de Isora. Muy buenas, Ana. Muy buenas noches. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y Dora González, concejala del PSOE de San Miguel. Hola, Dora. Hola, otra vez. ¿Cómo estamos? Pues otro jueves contigo, encantada. Y además, esta semana muy especial porque son las fiestas de mi barrio, quieras o no, soy de las Ocas, se respira un ambiente muy bueno entre vecinos y ha sido una gozada encontrarnos con todos. ¿Estás desagallada entonces porque acaba el programa y sí, qué para las fiestas? Es que es verdad, después de toda esta historia, estos COVID, esta pandemia, pues era el primer baile de magos que se hacía y nos apetecía mucho y la verdad que la plaza se llenó, los vecinos nos encontramos. Qué bueno. Llevamos mucha comida, no comimos, pero bueno. Se bailó, se disfrutó y la verdad que fue un reencuentro que ya nos habíamos visto unos y otros, pero así todos juntos y era una euforia increíble y creo que realmente nos hacía falta estos momentos de ocio y de encuentro. Fabuloso, pues bastante, que me alegro. Gracias. Bueno, vamos a comenzar, vamos al grano. El Parlamento creó hace poco una comisión de estudio para hacer frente a todo este tema del desarrollismo, el crecimiento poblacional. ¿Creen ustedes que es necesario o no es necesario poner topes en nuestro territorio? Hombre, yo creo que es una iniciativa importante, ¿no? La que se ha llevado al Parlamento, la de crear esa comisión. Siempre que sea una comisión compuesta por personas especialistas, expertos en la materia, y que el objetivo fundamental sea, primero, hacer un diagnóstico. Yo creo que lo importante es primero hacer un diagnóstico poblacional en Canarias, ¿no? Y en función de ese diagnóstico, pues que surja una estrategia para, si procede, que yo creo que sí, pues delimitar ciertos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Pero tanto en materia de infraestructuras como en materia de qué queremos en cuanto a la calidad de vida que queremos para todos los que vivamos en Canarias. Y para eso es imprescindible pues hacer un estudio muy consensuado, muy serio, muy riguroso, con gente especialista y que busque el equilibrio. Yo creo que ya de entrada hablar de topes es un poco arriesgado. Para eso entiendo que se ha constituido la comisión con el objeto de buscar ese equilibrio donde podamos, sin destruir nuestro medio ambiente, muy al contrario, gozando de calidad de vida, podamos también optar
a ese estado de bienestar que nos gusta a todos y que necesitamos, por otra parte. Antonio. Si me permites, como moderadora, decir un poco a Dora que no hemos salido de la pandemia, tengo la obligación de decirlo, sí, estamos con la pandemia, todavía hay más de 1,5 millones de españoles que no se han vacunado, más de 300.000 en Canarias, creo que hay que divertirse, que debemos el derecho a divertirnos, que divertirse es muy bueno, pero que hay que vacunarse, que nos queda la cuarta dosis, que hay que vacunarse con la gripe porque hay un repunte importante. Es verdad que se puede manejar mucho más fácil. Pero hay un repunte importante. Bueno, por eso lo he sacado. Sí, 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 me parece perfecto. Aparte la carga del terreno, que me parece muy importante. Me parece perfecto. Tenemos que divertirnos, nos hemos divertido, habrá que divertirse. Tenemos que tener todavía con sentido común la mascarilla. La gripe está aquí ya, viene fuerte, aunque es conocido el virus, porque ya lo pasaron en el hemisferio sur. Pero hay que hacerlo. Divertirse con prudencia, vacuna, 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 mascarilla, con sentido común. Me parece muy correcto. Y carga de terreno. Bueno, eso es un clásico de Canarias. Isla, los visitan 17 millones al año, soporta el terreno, que es una expresión muy peculiar, no se va a hundir, soporta este desgaste de tanta gente. Pues yo digo que sí. Sí. Pero sí, en principio sí. La carga de Canarias es el terreno, el territorio, la parte europea más protegida del mundo. Nunca ha habido tanta protección en Canarias, en un terreno europeo como Canarias. Patrimonio de la biosfera, patrimonio de la humanidad. Los canarios vivimos en el 50% del terreno canario está protegido internacionalmente. En el otro 50%, 25% es agrícola. Y el otro vivimos. Bien. Con lo cual hay garantía de que esto hay que mantenerlo. ¿Soporta las infraestructuras que nos vengan 20 más? Bueno. Lo que no soporta la infraestructura ni el estado de bienestar es que no venga nadie. Eso es lo que no soporta. Que la carga se puede mantener todavía, yo creo que sí, con forma sensata, que es el desarrollo sostenible. Todo desarrollo tiene un riesgo, todo, todo. En lo que no tiene riesgo es no desarrollarse nada, que es que te quedas ahí. Con lo cual, yo estoy contigo, creo que hay que estudiarlo. Llevamos demasiado tiempo diciendo que hay que estudiarlo, pero el terreno está muy protegido. Es verdad que le hemos hecho daño en algunos sitios, es verdad, pero sigue siendo el terreno europeo más protegido y hay que valorarlo muy bien lo que significa el desgaste, porque la carga del terreno interna no estamos variando mucho. Canarias va a subir no mucho de crecimiento demográfico. El externo está creciendo ahora, que ha venido 9 millones, pero una de las cosas más graves que tiene el estado de bienestar es la dictadura de la demografía. Estamos en negativo, muere más gente de los que nacen, menos uno. Y eso sí que pone en tela de juicio absolutamente todo. El desarrollo, el mantenimiento del estado de bienestar, los puestos de trabajo, etc. Esa es mi opinión. Vale. Vamos con Dora. Dora, un segundito. Sí. Si Dora que dé su opinión y después ustedes siéntanse libres de charlar, de mientras nos interrumpan y hablan todos juntos, pues siéntanse libres, ¿vale? Dora. Bueno, primero que efectivamente estoy con don Antonio, que las vacunas, yo por edad ya estoy esperando la cuarta y cuando toque, y la quinta, y la sexta, y la octava, las que toque. Y cuando toque también y el médico me prescriba la gripe, no tengo ningún problema porque a mí las vacunas me dan seguridad. Y si lo hice a mis hijos sin pedirles opinión, ¿cómo no lo voy a hacer yo que ya la tengo la mía, ¿no? Bien, en cuanto a los topes poblacionales, desde luego, con la demografía que tenemos, hablar de topes me parece como absurdo. Ah, entonces hablemos del tipo de demografía de aquellos que nos vienen. Pero yo creo muy, muy firmemente en lo que yo llamo urbanismo social. ¿Qué es el urbanismo social? Recordemos cómo habían pueblos, sobre todo de nuestros nortes de isla, que iban bajando la población y se cerraban colegios. Ana, que está conmigo en educación, nos pasa. ¿Por qué? Porque la población aumentaba o se desplazaba dentro de la misma isla al sur, que era donde estaba el trabajo. Curiosamente, porque lo observamos en los colegios, ¿ahora qué ocurre? Que y eso que no está terminado, el anillo insular, se ha conseguido algo estupendo. Y es que la gente fije su residencia donde estaba, no salga de su entorno, esté con su familia, aproveche las infraestructuras que se han invertido, porque ya acercarme al trabajo al sur es media hora. Entonces me conviene y me compensa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es unas infraestructuras, además de las que están, que nos permita que aquellos núcleos poblacionales que ya están constituidos, pues se acolmaten, es decir, esos espacios que todavía quedan para edificar, se edifiquen. Aprovecha la infraestructura y las inversiones que han hecho todas las administraciones y además consigues que las personas que deciden vivir en sus barrios o en sus pueblos no migren, aunque sea 50 kilómetros más lejos, porque las vías no se lo permiten.
Por eso, eso es lo inteligente en sus días, que esto no es nada nuevo, teníamos la carretera vieja que no deja de ser un anillo insular y en torno a esa carretera se crearon los núcleos. Luego ya vino más el desarrollo y el turismo y bajamos a las costas. Ahora viene el segundo anillo, que son las circunvalaciones en las grandes ciudades. Si eso se consolida, el desarrollismo no va a ser tan espectacular, pero claro, lo que no podemos es negarnos al progreso. El progreso está ahí y es combinable la sostenibilidad del entorno y de la población con el desarrollo. No tiene nada que ver. Sin desarrollo no hay futuro, no tenemos ni futuro ni presente ni nada, porque si no hay trabajo no sobrevivimos. Pero si tú a las personas les garantizas un mínimo de convivencia, porque me quedo en mi entorno, mi casa, mi familia, tengo los niños, tengo la familia, pues puedo luchar y tirar adelante, pero claro, si yo me tengo que desplazar, estoy solo, no tengo ese entorno agradable, solo trabajo y nada más. Pero yo sí creo que tenemos muchísimas posibilidades, aparte de, por supuesto, de ser la comunidad más protegida a todos los niveles, porque luego además de las protecciones mundiales que tenemos, tenemos los parques nacionales, luego tenemos los territorios protegidos porque son agrícolas, los territorios protegidos porque hay algo cultural, es decir, tenemos mucha protección y desde el cielo lo podemos ver. Y no es el desarrollismo por el desarrollismo, es un desarrollismo estudiado y consolidado en lo que ya tenemos. Lo que no tiene sentido es que creemos una población cuando tenemos una que todavía tiene espacios de construcción y de convivencia. Yo creo que hay un principio básico que es el sentido común. Tenemos en Tenerife, voy a hablar de Tenerife solamente, sí, tenemos 1.500 kilómetros de carretera y 2.500 kilómetros de coche. Esto es inviable. Esto es inviable. La conectividad, que es el nivel de igualdad de acceso a los bienes públicos y privados, es algo más que ir un coche, no se puede resolver con el coche. Es absurdo. 2.500 kilómetros de coche y hay 1.500 kilómetros de carretera, no es cuestión de hacer más carretera, es cuestión de que haya mejor conectividad. ¿Cómo son las conectividades? Pues cada canario, cada familia canaria tiene dos coches. Yo pido disculpas a quien en este momento está en paro y lo está pasando mal, que hay mucha gente, pero la media es dos coches, no uno. Pero no podemos salir, si saliéramos todos a la vez, aparte de cargarnos Tenerife, se quedamos colapsados. Luego hay que buscar transporte colectivo sensato. Pero Antonio, si ya lo tenemos en las colas del norte. No, pero por la mañana. Y del sur, perdona. Y del sur. No, del norte. Del sur, y el norte del este, que tarda en la brotada de Santa Cruz dos horas. ¿Pero por qué? Porque no hay un transporte colectivo que te resuelva los problemas de los ciudadanos. O porque no hay un criterio común, Antonio. Discúlpame que te interrumpa. Porque con el tema del tren del sur, por ejemplo, hay una diversidad de opiniones en función del partido con el que hables. O sea, si tienen responsabilidad en las instituciones. Sí, no, yo no tengo ningún reparo en hablar del tren del sur, del tren del norte y cualquier tren que tenga sentido común. Lo que digo es que se está basando el traslado, la conectividad en Tenerife con el coche. Y eso es equivocado. Dígalo quien lo diga, equivocado. Por un principio de contenido y continente. Que hay que buscar el transporte colectivo. No tengo ninguna duda. O el transporte colectivo viene organizado y sensato para que esa conectividad sea efectiva, o no tiene salida. Hagamos el anillo insular, el segundo anillo insular, el anillo del anillo insular del anillo. No tiene sentido, porque el asfalto ahora no resuelve el problema. No, pero resuelve el problema transporte colectivo sensato. Y el tren, encantado de hablar del tren. A mí no tenía ningún reparo. Si esta tertulia sabe y doy mi opinión. Yo tengo claro que el transporte colectivo es vital, pero también hay una esencia en nosotros los tinerfeños que nos gusta ir en coche, aparcar delante de la farmacia, porque si vamos tres aparcamientos ya nos parece lejos, y luego también cogemos el coche para ir a otro lugar, para caminar en el otro, para hacer deporte, porque también nos pasa, somos así de irónicos. Cuando yo me refiero a la niña insular es porque eso facilitaría muy mucho más aún la conectividad, pero no la conectividad personal, que por supuesto también la conectividad pública. Por ejemplo, tú ves el mapa de las radiales que tiene TICSA y te vienes aquí al sur y desde Granadilla hasta Santiago del Teide tú los miras y parece de verdad, me gustaría que lo viera, una auténtica línea de metro, de cómo se comunica, cómo se intercala, los intercambiadores que están, los que se siguen haciendo, y está funcionando. Y de hecho creo que en 5 años, quitando el paréntesis que tuvimos, que nadie nos movimos, quitando ese paréntesis, se había triplicado los usuarios de dicho, y volviendo, además haciendo rentables dichas líneas, y cada día va pasando más. Ahora, desde que está viniendo la protección al transporte, aún más, ha subido, dice que un porcentaje bastante elevado, razonable al menos. Por lo tanto, tenemos también un poquito de concienciación de todos nosotros coger el transporte público, porque claro, es que hay que más transporte público, pero yo no lo cojo, entonces yo no puedo publicitar algo que yo no hago. Sí, quiero transporte público, pero para que vayan los demás, yo no tener colas en mi coche. ¿Por qué crees que no lo cogemos tanto? Bueno, yo creo que las razones que planteamos, yo te planteo, por ejemplo, yo pudiera coger el transporte público. Yo bajo de la Soca, no tengo nada, pero tendría que traer el coche hasta Chafira. En Chafira, desplazarme hasta las Américas. Porque además hay una guagua que te lleva, ¿no? Bien. ¿Por qué no lo hago? Porque cuando llego a Chafira, todavía no ha terminado todas estas obras que eran
no necesarias, eran fuertísimas, las rotondas que tenemos aquí. Cuando eso termine, como habla un espacio de aparcamiento, es fácil porque tienes la parada, te aparcas y sigues. Eso es fácil, porque yo siempre usé el transporte público. Yo no tenía recursos económicos para tener coche en casa y siempre fui en guagua o en el taxi compartido, porque antes la gente del sur íbamos a Santa Cruz en taxi compartido. El taxista iba de casa a casa y nos recogía y nos llevaba y nos traía al mediodía. Por lo tanto, hay que combinar todos los factores y que sea a unos bonos asequibles, cada día más asequibles. Por ejemplo, gracias a que los universitarios no llevan todos coches, se puede ir todavía a transitar por arriba, porque imagínate, los miles de universitarios que vayan todos en coche, eso es que petaría absolutamente, colapsaría las vías de la Laguna. No, eso seguro. No hay que imaginárselo. Imagínatelo. Eso ya está. Ya está pasando, pero imagínate que fuera más, ¿no? Está colapsado. Imagínate, pues imagínate que fuera más. No, pero eso hay que seguir apostando por el transporte público racional, pero también a la vez irnos reeducando a todos, que es una necesidad para todos. Nos han enseñado ya a que tenemos que reciclar en diferentes envases, en diferentes... No. Espacios, hay que poner diferentes envases, el papel con el papel, el vidrio con el vidrio. Pues yo creo que ahora nos toca la siguiente parte, es la conectividad y la subida de los precios, ahora más razonable también, porque desgraciadamente es así, a que algunos nos animemos a ir más en guagua. Sí, el tema de la universidad no se ha resuelto. Yo soy profesor de universidades, hay un colapso en la universidad de Tarquivide porque no está mal comunicado. Aquí eso es una locura. Vamos a ver, yo el enfoque yo lo tengo al revés. ¿Qué es lo más contaminante que hay? Un atasco. Queremos cuidar el medio ambiente, ser sensibles con el medio ambiente, y resulta que los atascos del norte y del sur lo único que hacen es contaminar. Contaminar, cabrear, enfadar, nada más. No se han resuelto. Es evidente que si no se han resuelto es uno. ¿No se han resuelto en cuántos años? Yo hago lo primero que hago es política amable, no estoy hablando de nadie. Yo estoy hablando de años. Que sí, sucede bueno, eso yo, de yo hace he estado vicepresidente, vicepresidente del Cabildo en los altos años. No se ha resuelto, claro que no se ha resuelto. No solamente no se ha resuelto, porque cada día hay más coches. Cada día hay más coches, porque es que los transportes públicos no hemos acertado en colocar. No tiene sentido que Tixa, por ejemplo, del cual conozco muy bien cuando estuve en el Cabildo, vaya de aquí yo no digo de aquí ahora, de la Laguna a las Mercedes, una guagua grande. Tendrá que ir un microbús chiquitito, pequeño, para 10, más útil y más fácil que entre en todos sitios. Ese tipo de cosas no están resueltas. Y después viene que todos queremos ir en coche. Y todos queremos ir en coche, no es baladí el tema. Y todos queremos y seguimos liándola completamente. Pérdida de tiempo, de horas laborales, de enfado, de enfermedades, contaminación. Vamos a tomarnos en serio eso entre todos, vamos a resolverlo. Para resolverlo hay que darle soluciones al ciudadano. Deje usted el coche, como usted vive en Granadilla, deje usted el coche y déjelo aquí en este cambiador gratis, que yo lo voy a llevar a la Santa Cruz, y en el Santa Cruz tiene usted un bono, como intentamos crear nosotros, una tarjeta de crédito, en donde sea taxi, tranvía y guagua, lo mismo, es cuestión de informática, y uno tiene una tarjetita, vive aquí en donde estamos en estos momentos, coge la tarjetita, ahora voy a coger la guagua, que la guagua esté, que tenga horarios que se cumpla. Sí, con esa llego al intercambiador de abajo en Santa Cruz, y con esa misma tarjetita cojo el tranvía, que ha sido una solución buenísima. No existe como tal. Y después el taxi. Y después el taxi en el mismo bono. Y creo que eso es una cosa sencilla que hay que hacer. El taxi no, pero es que vale hasta para el parking del intercambiador. Tú con esa tarjeta te mueves por toda la isla, en tranvía, en los espacios que tienes, y en guagua sin ningún problema. Eso ya funciona. Con los taxis no, porque el taxi no deja de ser autónomos y empresas privadas, pero con la pública ya está. Un servicio público. Y eso hay que resolverlo cómodamente y no se ha resuelto. Igual que el tranvía transversal, que no lo tenemos. El tranvía, yo soy totalmente ferviente defensor del tranvía. Hay que llegar al aeropuerto de Los Rodeos, hay que hacer, no hay ninguna transversal. Es verdad que la isla de Tenerife no se permite mucho hacer muchos transversales. Es subida, bajada, porque es que transversal. No. Pero hay que intentar hacerlo. Si no hacemos esto, seguiremos contaminando, seguiremos atascándonos, seguiremos sin solucionar lo que es el desarrollo sostenible y la conectividad correcta, que es tener acceso en igualdad a los bienes públicos y privados. Y la calidad de vida de las personas, porque una cola constantemente durante un montón de años en un trayecto que se pueda hacer en 23 minutos, que se haga en una hora y media, una hora y tres cuartos, día tras día durante tantos años, eso mina el cerebro de cualquiera. Se ha convertido en una ratonera. Sí, es horroroso. La ratonera. Pues por eso hablaba yo de que había que buscar un equilibrio. Un equilibrio, pero no solo en la conectividad, entonces, en la movilidad. En todo tiene que haber, si hablamos de ese crecimiento poblacional con el que tú introduces esta tertulia, ¿no?
Que yo quería engarzar con si teníamos más, si necesitábamos más infraestructuras turísticas, y acabamos hablando turística. Sí, quería engarzar con ese tema, pero es que acabamos hablando del transporte, que es súper fundamental. Hombre, porque sabemos que el transporte, claro. Tal y como está, pues no da respuesta a las demandas actuales de los usuarios. Y sobre todo cuando ves agravios como los que se están dando también. Yo creo que la gente se animaría mucho más a utilizar el transporte público si viese también que las medidas que se toman para el resto del territorio son iguales para aquí, y aquí no. Aquí, mientras en Canarias tenemos que pagar el 50%, en Península es gratuito los trenes de cercanía, que vienen a ser nuestras guaguas. Sí, la semana pasada hablábamos de ese tema. Entonces, claro, por un lado dices, no, tienes que concienciar a la gente, pero claro, por el otro lado, las mismas instituciones que tienen la responsabilidad de poner en práctica herramientas para animar y para concienciar a la gente, están haciendo una serie de distinciones que, más que concienciar, lo que están es alejando, ¿no? Pero en cuanto a la calidad de vida que representa un crecimiento poblacional, que era de lo que se estaba hablando, yo sí creo imprescindible ese diagnóstico. Porque, insisto, no solo para la movilidad, sino para infraestructuras sanitarias, infraestructuras educativas, infraestructuras culturales, de todo tipo. Y, hombre, a mí no me gusta prohibir, pero delimitar, cuando somos un territorio limitado, yo sí creo que la responsabilidad de todos es decir, hasta aquí podemos acoger, ¿no? O podemos dar una calidad de vida acorde, no para mí que ya vivo aquí, sino para que el que viene, quiero que esté en igual de condiciones que yo. Entonces, yo entiendo que tiene que haber un estudio muy exhaustivo y seguramente, y aunque esto sea muy poco políticamente correcto, hacer cambios legislativos importante. Bueno, es que este es un tema bastante filosófico, ¿no? Quiero decir, ¿quién dice que la carga de terreno es 17 millones o 18? Es dificilísimo determinar. ¿Quién dice que en un territorio, como he dicho antes, que es a nivel europeo más protegido que ninguno, no cabe más gente? Y distingo. La carga del terreno interior y exterior. La exterior es controlable, siempre. Dices que no vengan más turistas, no hay más camas, no hay más. De acuerdo. ¿Estamos en ese límite? Yo creo que no, sinceramente. No. ¿Hace falta más camas turísticas? Lo dirá el mercado, lo dirá el medio ambiente, lo dirán las legislaciones. Pero lo que no hace falta más camas, lo que hace falta es que el espacio interturístico se mejore, que está absolutamente deteriorado. El espacio interturístico, los que son los espacios entre hoteles y hoteles, las carreteras entre los hoteles y los hoteles, ese tipo de cosas hay que mejorarlas y no las hemos mejorado. Esto es una cosa muy vulnerable, el turismo, muy frágil. Cualquier tipo de alteración de seguridad, de enfermedad, desaparece, igual que vino, desaparece porque la competencia es muy, 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 muy fuerte. También hay que decir que tenemos un territorio geoestratégico único en el mundo. Sí, eso no hemos hecho nada por tenerlo. Los pero si no sale competencia. No, es difícil competir con todo lo que tenemos de bien nosotros. O sea, un clima seguro, mayoritariamente. Sí. Un turista cuando va a viajar a un sitio, lo primero que pregunta, si es europeo, es seguridad, sanidad y hoteles. Y tiempo. Pero el tiempo es lo último. El tiempo canario es bastante bueno en todos lados. Las cosas como, evidentemente, algunas cosas, la dana que dice que había estos días, sí, y yo no he visto. La dana no la he visto por ningún lado. Ojalá llueva más. Pero sí de seguridad de lo que estoy contando, y eso hay que hacer un gran esfuerzo para que siga manteniéndose bien. Yo creo que lo que más hay que proteger en estos momentos es al hombre, a la humanidad, y no hay ninguna ley que lo diga. Hay la ley para el perrito, hay la ley para el gatito, pero no hay ninguna ley, yo no conozco ninguna ley, soy senador hace mucho tiempo, que diga tenemos que proteger al hombre. Cuando digo el hombre, perdón, que aquí hay tres mujeres, es a la humanidad. Espero no tener que aclararlo a este nivel. Desde luego, yo no voy a descender ahí. Y eso no lo hay, con lo cual, sí al desarrollo sostenible, sí a cuidar el medio ambiente, sí a que hay que valorar el carga del terreno. Ese estudio, querida compañera, puede estar años, porque la vida es dinámica y no acabará, porque es muy difícil. Bueno, yo no soy especialista en carga del terreno, pero en demografía entiendo un poco, es dificilísimo decir 1.200.000. 1.300.000, yo no lo veo claro, siempre que esté protegido el terreno. Es la clave de esto, el día que el terreno no esté protegido, que creo que es imposible que no se proteja, esto se puede ir un poco al garete, entonces sí, pero yo creo que no. Tenemos cosas, garantías claras. El crecimiento turístico, recordemos, es que es un poco contradictorio si planteamos el crecimiento poblacional o el acotamiento poblacional, que a mí me da pánico
porque ¿quién soy yo para decidir cuánta gente debe de vivir aquí? Y llegado a ese punto, ¿quién debe de vivir aquí? ¿A quién excluyo? Hay que replanteárselo bien. Y luego, además, creo que todavía hay lugar para alguna infraestructura más turística. Las que se están haciendo, reconozcámoslas, son de máxima calidad. Es indiscutible la milla de oro turística del sur de Tenerife, hablemos de Costa de Eje, eso es indiscutible, en cualquier feria internacional que te vayas está valorada, la respuesta que te dejan los turistas está valoradísima, por lo tanto, seamos y estemos orgullosos de lo que realmente tenemos y es realmente excelencia pura. Y eso lo tenemos. ¿Qué hay que mejorarla más? Todo, todo en esta vida es mejorable, pero no nos olvidemos que un hotel no se abre y es un edificio. Ese hotel necesita personas que trabajen y esas personas necesitan vivienda y necesitan tiendas y necesitan... Es decir, oh, vamos a poner unas infraestructuras tremendas, pero vamos a acotar la población y ¿quién cuida de esa? Y recordemos también que estamos envejeciendo mucho y que cada día más nuestras islas están envejeciendo mucho y también esas personas mayores necesitan esos cuidados, pero el joven es el que trabaja y si no tenemos trabajadores, ¿cómo mantenemos? Y si no es... Tenemos que hacerlo todo circular, todos dependemos de todo. Nada ocurre sin más. Si yo quiero mantener un buen turismo, tengo que tener unos buenos profesionales, pero que además envejecerán, como no nace nadie, tenemos la natalidad baja, no tendremos esos profesionales, y cuando nos demos cuenta pasan las décadas y estamos estancados. Y aparte una cosa, el medio ambiente es un atractivo más a los turistas que cada día son mucho más exigentes. Y luego dentro de un ratito hablaremos del medio ambiente, sí. de sostenibilidad, sí, sí. de agricultura y de agroecología. Vamos a hacer una pausa. ¿Quieren añadir algo más rápidamente? No tenemos ni un minutito ya, ¿verdad? No, yo creo que... Pero si quieren añadir rápidamente antes de irnos a publicidad... Si me das un minuto lo cojo seguro. O menos. Bueno, o menos. No, yo cojo los minutos que me dan, nunca cojo lo que no me dan. Con lo cual no tengo ningún mérito ni para una cosa ni para otra. Hay que crear un cambio de paradigma, introducir innovación en el turismo también. Hoy Canarias, que es geoestratégicamente tricontinental, único, no hay terrenos más importantes tricontinentales como el nuestro, en el mundo, ¿eh? Y cuando lo digo en el mundo no es nada chauvinista, es la pura realidad. Hay que introducir cambios. Turismo de vulcanológico, turismo científico, turismo de trabajo. Ahora lo más importante en Canarias, como estamos viendo, es el turismo del trabajo. Cierto. Hoteles que son oficinas, sí. y que hay que ofrecerlas, que tienen alto valor añadido, que no son contaminantes, que no son ni mucho ni contagiantes, que no cargan mucho el terreno, y eso hay que introducirlo en Canarias, porque es un... De hecho, ya algunas empresas las están haciendo y hay que hacerlas, hay que crear innovación pura. Y ahora nos viene el metaverso como definitivo, y yo que estoy introducido en el metaverso como médico hace tiempo, no es baladí, no es una broma, no es una moda... No es una moda, es una necesidad. No es una opción, es una obligación. O nos introducimos en esa vía o no tenemos posibilidad de desarrollo real. Pues entonces, si te quedan unos segundos, yo creo que lo que habría que determinar es el modelo. ¿Qué modelo queremos? Si nos vamos a ir a enfocar al tema turístico con el teletrabajo desde los hoteles, que es lo una que parte, ha venido... Una parte. Por eso, convivir todos y pues, coexistir todos. De ahí la necesidad, entiendo, del equilibrio. Y la innovación estaría ahí también, claro. Un equilibrio. Porque es que si tú fomentas la parte innovadora dentro de los hoteles, que me parece muy bien. Ellos lo saben. Sí, pero también ellos se deja de ver, también se deja de apreciar lo bonito de esta isla, también se deja de apreciar. Pero querida compañera, no, se aprecia más que nunca. Mira, bueno, yo te puedo asegurar, siendo del sur, que hay hoteles cuya gente no, o huéspedes no salen del hotel y están trabajando permanentemente. Bueno, es un problema personal. Generan empleo, de eso se trata, y no pisan el terreno hasta cierto punto. Es hasta positivo que destrozan menos y caminan gracias menos. Gracias al teletrabajo hemos salido medio decente, que todavía no hemos salido de la pandemia. Que tienen que estar todos los hoteles trabajando. Estás hablando del turismo. Del turismo, la tecnología aplicada al turismo. Se llama turismo de trabajo. Que es una maravilla. Que trabajar en mes de coco corbata en bañador. Sí, en los estar en la empresa mayor del mundo, aquí en Tenerife, en Adeje o en Arona, estar en bañador. La tipa arriba te ven y están despachando miles de millones de euros con nuevas tecnologías, con los mejores empresarios del mundo, ellos con frío y con corbata, y tú aquí sin no, porque lo que no tiene más sentido, lo más importante está aquí, no lo que uno vista por fuera. Y aquí, con esto, y digo el metaverso porque lo digo en serio,
Es así. Y vamos toda, en medicina lo estamos practicando permanentemente. Bueno, vamos a hacer una pausa. No nos toquen el botón, que venimos enseguida. Vale, poquitos minutitos y estamos aquí. Es que eso nos va muy rápido. Es que, don Antonio, sin tecnología... Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores Granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Sermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros.
Hazte voluntario por los Realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los Realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Gracias por continuar ahí. Estamos con Antonio Alarcón, senador por Tenerife del PP, catedrático de cirugía, con Dora González, que es concejala del PSOE de San Miguel, Ana Dorta, secretaria local de Coalición Canaria en Guía de Isora. Y continuamos. Vamos a hablar de los dineritos, lo que nos afecta a todos. Estos precios, esta escala de precios en general, de la subida de los precios de la energía, de los tipos de hipoteca, esta inflación desbocada. Partidos de derecha y partidos de izquierda tienen diferentes opiniones al respecto. ¿Por dónde pasa la solución? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque lo de las perras nos afecta a todos cada vez más. Desde su punto de vista, ¿por dónde pasa la solución? Vamos a comenzar contigo, Dora. Si yo tuviera la solución, igual no estaba sentada aquí. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera la solución, porque cada persona tenemos una solución distinta. Uh-huh. Y luego hay colectivos que tienen la misma por mandatos o porque coinciden. La solución es difícil. Lo que sí tengo claro es, si no el diagnóstico, si al menos la historia. Si nos retratamos en el tiempo, cada vez que hay una crisis, que no tiene por qué ser nuestra crisis, pero en el mundo global donde vivimos nos afecta siempre. Yo recuerdo una, pero por anécdotas. Yo la recuerdo por anécdotas, la recuerdo luego con detalle, pero con anécdotas me gusta porque así le pongo imagen, ¿no? La guerra del Golfo. Que la gente se disparató a comprar sacos de azúcar, papel higiénico, disparate, porque la guerra del Golfo nos iba a arruinar. Y efectivamente colapsamos y los precios se dispararon, la energía. Desde el momento que la energía se dispara, dependemos de la energía absolutamente. Todo lo demás se dispara. Es así. Cuando no antes era por los barriles de Brent, el petróleo. Recordemos que también tuvimos un avance en energía limpia. Y hubo un gobierno que las paralizó, nos quiso penalizar al sol y todo esto, y hubo un tiempo tal. Eso ya es pasado, ya pasó. ¿Qué ocurre? Ahora, después de la guerra del Golfo, pues vino la crisis del 2008, la banca, Wall Street también. Somos fichas de dominó en este mundo que vivimos. Si un país cae, caemos el resto, unos más, otros menos, dependiendo de las medidas que se pongan. ¿Ahora qué ha tocado? Pues ahora vino el COVID, se paralizó aquí en Tenerife, porque ya que vamos a Tenerife. ¿Alguien había visto alguna vez en su vida todos los hoteles cerrados? Nunca. ¿Los aeropuertos vacíos? Jamás. Pero es que hasta los vuelos interinsulares se pararon. Y aún así, pues no sé cómo, se remontó un poco. Luego, claro, cuando ya estábamos ahí, que íbamos remontando, la guerra de Ucrania. Y sí que nos ha afectado muchísimo. Por mucho que neguemos la evidencia, nos ha afectado. Bien. Pero claro, es que sin salir de una crisis nos viene otra. Yo lo único que, es verdad, los precios han subido, inevitablemente han subido, como en todas las crisis. Lo único que diferencia que noto de ahora a otras épocas, y hablo a nivel personal, no a nivel político, ni ideológico, ni nada, es que esta vez yo sí he notado, porque también por mi implicación personal, en la protección a las familias, la protección a las personas, invertir y priorizar a las personas. Eso sí que lo he notado esta vez y... aunque los recursos no sean todos los que deben de ser, para una familia salir adelante, se ha priorizado a las personas. Y eso para mí es fundamental. Y han demostrado cómo los servicios públicos han funcionado. La sanidad no es que haya funcionado, la sanidad es que ha estado por encima, pero no sé hasta qué nivel, si 5 veces, 40 o 1 millón de veces por encima. Eso, y la sanidad son profesionales. Hay caras y personas detrás de ese sector. La educación lo mismo. Es decir, los pilares del bienestar como la sanidad, la educación,
han estado y han sobrevivido. Es verdad que con un coste a veces algunos profesionales duro y costoso, pero España ha estado ahí y hemos tirado para adelante. Ahora, ¿qué nos falta? Ahora nos falta estabilizar, no sé de qué manera, porque tampoco dependemos de nosotros mismos, sino también de la Unión Europea, y de que se atenúe, y si no bajen los precios, por lo menos que nos suban un poco más los sueldos, que hemos pasado de casi 700 euros a 1.030, y luego viene la inflación, ya lo sé, pero la inflación a la gente se la explica, y a la gente realmente la inflación les suele preocupar bastante poco. A mí me preocupa mucho más la bolsa de mi compra, eso es inflación, pero yo quiero ser práctica, y lo que realmente nos preocupa es la compra. La compra depende de la inflación, sí, pero si yo tengo un mejor salario porque se me ha subido, es igual. Yo creo, no es igual. Yo no estoy de acuerdo para nada con Dora. Y creo que cualquier familia que nos pueda estar viendo ahora, ante una situación de crisis en la familia, los responsables de gestionar lo que entra en esa casa y lo que debe salir, tiene que ser muy responsable. Pues a nivel de Canarias y a nivel del Estado, igual. Es decir, la economía doméstica, si la trasladamos a la economía del Estado, tú no te puedes gastar más de lo que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que es a veces un recurso en el que se apoya muchas personas diciendo que es que la crisis nos trajo esto, ¿no? Pero es que una familia, cuando está en crisis, lo primero que hace es ajustarse a aquello que no es prioritario, lo dejo para otro momento que esté más bollante, que mis posibilidades económicas me lo permitan, y aquello que es superfluo lo aparto y atiendo exclusivamente a lo más importante. Y a mí me sorprende una afirmación que ha hecho Dora ahora, que los gobiernos actuales han estado apoyando a la familia. Yo, Dora, disiento absolutamente. Tanto el gobierno de Canarias como el gobierno del Estado, con una inflación de dos dígitos, con, como tú has dicho, con las hipotecas por las nubes, intereses las hipotecas por las nubes, la factura de la luz, que ya es un insulto al ser humano, con un montón de situaciones dramáticas donde el sueldo no te da para pagar y el Estado ha tenido una recaudación histórica, es precisamente la familia lo que lo está pasando peor, los autónomos lo que lo están pasando peor, los pequeños y medianos empresarios, que no, que parece que cuando se habla de empresarios se habla de Amancio Ortega, no, lo están pasando peor. ¿Por qué? Porque esas ayudas no llegan. Y no hemos visto ni un solo gesto por parte de los gobiernos socialistas. Porque ahí están los 22 ministerios de Pedro Sánchez, los 1.200 asesores. Entonces, una familia en la economía doméstica se deshace de lo superfluo, de lo no prioritario, llevándolo al mismo ejemplo de los ministerios que no son importantes y que no se saben ni para qué están. Y hace caso a aquello que es fundamental, sanidad, dar de comer a tus hijos, la sanidad, la educación, pues vestirlos y encima, además, atender al pago de los impuestos. Y las familias precisamente ahora es cuando más están reclamando ayudas directas, esas que salen cada día en los medios informativos con una pomposidad tremenda, anunciando cifras millonarias, que la realidad, no yo, la realidad te demuestra que no llegan, porque es que no hacen sino reclamar que se ejecute todo ese dinero recaudado en términos históricos. Es increíble que en plena crisis el gobierno esté con unos niveles de recaudación histórica y al mismo tiempo las familias y los autónomos, transportistas, taxistas y demás, pasándolo fatal. Antonio. Yo creo que estamos pasando una época de difícil digerir, en un círculo vicioso que coincide en muchas cosas. Yo creo que hemos abierto muchas puertas, creo, y no hemos cerrado ninguna. Si las medidas que se han tomado económicas las tomaran en medicina, se morirían todos los enfermos. Y yo me llevo por la evidencia científica, y los políticos nos debíamos llevar solamente por la evidencia científica. Digo para resolver los problemas, porque la democracia es un estado de opinión pública, y además es simplemente sentimientos y referencias. El resto es ideología, el resto es ideología. La gente en la calle normales, que son la mayoría de la población, y yo me considero gente de la calle también, vota con sentimientos y con referencias. Estamos en un círculo vicioso muy peligroso. Que un microorganismo, porque no es un ser viviente, invisible y silencioso para el mundo global, no ha ocurrido nunca
y difícilmente va a poder ocurrir. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué ocurrió así, de esta manera? Porque un país comunista como China, donde la libertad económica son para 10, hay más millonarios que en ningún lado, tardaron 2 meses en contar que había una pandemia, había un virus, un coronavirus, COVID-19, que se expandió. Y por eso se expandió. No se expandió por otra cosa. Pero es verdad que una vez expandido es incontrolable y la morbimortalidad ha sido masiva. Le voy a dar un dato. En España, la expectativa de vida del hombre y de la mujer es la mayor del mundo con Japón. Se ha reducido 1 año y medio por la mortalidad de la pandemia, que vamos a llegar hasta el final. ¿Cuál ha sido? Yo tengo datos, pero bueno, hasta el final. Y después, la guerra. No hay ninguna guerra, hay un genocidio. Guerra es un... Es un reconocimiento que no se merece un genocida. Genocida como Putin, liberticida como Putin, que de la noche a la mañana, por delirios de grandeza, porque no está enfermo, y le recomiendo a los que guardan en televisión mi cámara, digan que es un psicópata, porque un psicópata es un enfermo y los enfermos hay que ayudarlo. Es un sociópata, que no es una enfermedad, es simplemente una arrogancia. Y tendrá que ser juzgado por lesa humanidad, cuanto antes, mejor. Eso tampoco había ocurrido y están amasacrando con un genocidio intolerable a un pueblo demócrata que le costó mucho salir de donde salió, creativo, con música, y lo están cepillándole. Y después, las medidas que se están tomando, bueno, son difíciles las medidas que hay que tomar, sí, pero si hace un diagnóstico erróneo, siempre la terapéutica es errónea. Y se ha hecho un diagnóstico absolutamente erróneo. Porque la estética, y estoy con mi compañera, tú no puedes permitir que haya el gobierno más grande de la historia. Eso se llama estética. No puede, porque la estética es la ética de la política. Y si tú estamos pasando los canutos, todos, hay 12 millones de españoles rozando la exclusión social, 12, sobre todo mujeres. Eso es una evidencia científica. Tome usted medidas. Y no se está tomando en ese sentido. Las pymes, se han destruido más de 300.000. El trabajo en España, ¿quién lo da? Las pymes, no las grandes empresas. Las pymes dan el 86%. Las pymes están destruidas, no tienen la ayuda directa. Me gustaría salir ahora mismo de este estudio, que está en un sitio, y preguntarle a las pymes, que hay miles alrededor, ¿cómo le va? Si le han llegado las ayudas, si le han llegado al Next Generation europeo, el presupuesto de este año, que estamos en el mes de octubre, no se ha ejecutado ni el 30%. Hagan lo que se haga, no se va a poder ejecutar. Por favor, un poquito de respeto en la estética. No es posible que yo te pida a ti algo cuando yo tengo, como nunca he tenido en la historia innecesariamente, más ministros que nunca, más secretarios de Estado que nunca, más organismos públicos que nunca. Y me podrán decir los televidentes, es el chocolate del loro, sí, es el chocolate del loro. Y ese chocolate del loro, en democracia, se llama estética. Y la estética es clave para que los ciudadanos entiendan lo que se les está pidiendo. Bueno, si el problema real es porque hay muchos ministros, yo también creo que hay muchos ministros, y en este gobierno y en otros gobiernos y en todos los gobiernos, y a lo mejor con 3 tendrían, pues posiblemente, bueno, haría falta. Igual lo que necesitamos es más técnicos y menos políticos, pues igual a todos los niveles, porque el gasto público no solo es del gobierno central, el gasto público es de todas las administraciones, comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos, que es acumulable. Claro. Y los dispendios habrían que censurarlos a todos los lados y de todos los colores, porque en todos los sitios se cuecen habas, y en este caso judías aquí, ¿no? Bien, por otra parte, los millones están llegando porque mi trabajo es en el colegio, pero después me dedico a otras cosas. Y yo les garantizo a ustedes que la historia del... te está llamando allí. 5 minutos, ya. Se nos ha pasado volando. Venga, vamos rapidito. Ya termino. Sí. Está llegando. ¿Sabes por qué sé que está llegando? Por el entorno en el que vive, la gente que te reclama, que te dice, que te cuenta, que te narra. Es algo histórico, se colapsó y se cerraron todas las empresas y todas las industrias, y este gobierno articuló un ERTE. Si no llega a ser un ERTE, la gente estaría en la calle y vamos a ver quién iban a coger. Hubo partidos que no lo apoyaron. Este gobierno además apoyó masivamente, con sus luces y sus sombras. Es verdad, puede que sí, porque antes esa pandemia nadie la conocía, y se equivocó el gobierno y se equivocaron las comunidades autónomas, nos equivocamos todos, pero también sacamos adelante muchísimo. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues que ahora la gente está trabajando, las ayudas llegan y milagrosamente, en un momento que todo el mundo estaba parado, aumentaron los salarios. Milagrosamente, en este momento estamos en cifras anteriores a 2008 en paro. Algo está pasando. Algo está. Siempre nos podemos quejar, por supuesto, porque yo soy de las que me quejan. Protesto y puedo estar. Y no estoy justificando. El sufrimiento de la familia no es una queja. El sufrimiento de la familia estoy gestionando, en este caso,
Nunca han habido tantas ayudas a libros o becas como ahora. El porcentaje ha subido elevado. Las ayudas a las familias han subido. En Canarias, en concreto, el trabajo que se está haciendo desde Servicios Sociales a la PSI, los han felicitado hasta compañeros de otros partidos porque han dicho de qué manera tan bárbaras han sacado. ¿Pero si no ha llegado? Ha llegado. No ha llegado. Es que yo, como no me encuentro con el entorno en el que tú te mueves, desde luego... Es el mismo que el tuyo, que el de todos en la calle. El mío no es ese. Yo no me encuentro ninguna familia que me diga, me han doblado la beca, muy al contrario. Y si hablamos del nivel municipal, te puedo asegurar que en el municipio en el que yo estoy y a quien represento en Guía Divisora, se han dejado de dar las becas 2 años, aunque no se interrumpieran la educación, se interrumpieron por la pandemia. Porque estaba la gratuidad en el centro, seguramente, en vez de darle directamente a la persona. No se les pidió nada a los niños, porque tuvieron colegios que pasó eso. Cuando más necesitaban, y tú lo sabes, cuando más necesitaban los alumnos y alumnas dispositivos para poder conectarnos vía online cuando el confinamiento, y para no interrumpir y frenar los avances que estábamos haciendo en pedagogía online, no se dieron las tablets. No se dieron ayudas para que las familias pudieran comprar un dispositivo. En cualquier caso, tu realidad y la mía es totalmente distinta. No, vamos a ver, no te hablo de ninguna familia que me diga que la ayuda es directa. Y por otra parte, te diré que sube el salario mínimo interprofesional, vale, pero es que te lo van a quitar por el IRPF por el otro lado. Y a mí lo que me causa sensación, tristeza y drama es cómo observo que los gobiernos actuales, oye, que tocó la pandemia, que fue nueva, sí. Que nunca había pasado, también, pero que no se ejecute el dinero y que tú me digas a mí que vienen las ayudas cuando en mi municipio se están cerrando tiendas porque no hay ayudas directas y le prometieron el oro y el moro. Y lo de La Palma ya es que es de pronóstico. Yo hago política como pero, seriamente. A veces bien, a veces mal, a veces me equivoco, pero nunca negligente. Y tengo que hacer diagnóstico. Es evidente lo que está pasando. No se está ejecutando ni el 30% del presupuesto. Luego no puede estar funcionando bien. Vaya por delante que yo, que hago política amable pero contundente, no me alegro de las cosas vayan mal. No me alegro. Le voy a dar un dato sanitario. Aparte de que España es el sitio donde más han fallecido sanitarios del mundo, en donde más contagiados hay, más de 250.000 contagios en sanitarios, los sanitarios tenemos los sueldos más bajos de Europa. No se nos reconoce el plus de peligrosidad, ni se considera enfermedad profesional si te contagias del COVID. Y eso está ocurriendo... ¿Eso no es enfermedad profesional? No está considerada. No está considerada. Eso es ¿Y esto tú crees que es normal que me puedan decir en una pandemia que está la sanidad pública española, que es muy buena, devastada, con un agotamiento pospandémico terrible, con unos trastornos psicológicos terribles, que no se está haciendo nada? ¿Cómo voy a decir que sí? ¿Cómo voy a decir que sí? Por decir que sí, no. Lo más sagrado, casi yo creo, lo más sagrado es la salud. La salud está en manos de profesionales de los mejores del mundo. Y lo digo con satisfacción. Sí. Son los peores tratados de toda Europa. No es posible que eso sea serio. No es posible que eso sea justo. Y por eso lo reivindicamos. Los Next Generation, que son 130.000 millones en 3 años, de los cuales también contribuimos nosotros, porque cuando habla de Europa, nosotros somos Europa, contribuimos con el 30% de ese presupuesto, España, porque es el tercer país de Europa, el tercero. Antes éramos el cuarto, ahora somos el tercero, porque se fue a Inglaterra. Eso es lo que está ocurriendo, y no se están ejecutando, no hay tiempo de ejecutarlo, estamos en octubre, el mes noveno, no hay forma. El mes 10 Décimo. Es que es mi cumpleaños, ¿sabes? En hoy, octubre. En octubre 10, el mes 10, estamos en el 9. Estamos en el 10. Pues yo puse esta tarde en mi consulta el 9. ¿Puedo hacer el 10? Puse el 9 en mes 9. Ah, pues por eso. ¿Pero es el 10? ¿Octubre es el mes 10? Y en el seguro que es mi cumpleaños, de todos los días. Atención, a los que han hecho receta del mes 9, no se preocupe que se la van a dar igual. Pero bueno, es lo que está ocurriendo y no puede ocurrir que eso sea así. No, yo también hago política amable y por eso me gusta esta tertulia, porque creo, yo soy de las que digo, si piensas como yo no me aporta. A mí me aporta la gente que no piensa como yo, porque puedo llegar a otras conclusiones mejores, porque si pensamos igual se acabó la conversación. Pues eso es muy sabio. Se acabó la conversación, ¿no? Bueno. Por lo tanto, lo que sí tengo claro es una cosa, yo no entiendo cómo ahora, en este caso el PP, está reclamando que se ejecuten
unos dineros de New Jersey cuando resulta que se opusieron a que vinieran, ni siquiera no, querían. No. Y ahora que vienen se quejan porque se están ejecutando el espacio. Es, aquí mi cámara, eso es falso, absolutamente falso. Votamos a favor de todas las ayudas europeas sin dudarlo ninguna vez. No se puede transmitir cosas falsas, no es justo. No, las declaraciones no es justo. Que votamos hacen. Sí. Porque no confiaban votamos que este partido sí. fuera capaz, este votamos, gobierno no, fuera votamos, capaz de ejecutarla. Queridos televidentes que me están oyendo, votamos sí. Miren las hemerotecas, votamos sí. No se puede decir Bien. Eso. Y en cuanto a lo de La Palma, solo un detallito. Mira, el balance de ayudas, 532 millones. Solicitudes recibidas, 789. Expedientes hechos, 7.018. Expedientes firmados, 6.685. Expedientes en tramitación, 333, es decir, el 4,74. Si quieres te lo puedo contar. No, pero no. Es que hasta por promesa, ver, hasta por barrios. No son promesas, es ejecutados y entregados. Ejecutados y entregados. Querido Palmero, llame por teléfono, por favor. Llame por teléfono. Pues sí, ojalá llamara. Es que soy Palmero, es que no puede ser. Vamos a ver, lo que a mí me parece demoledor, y es verdad, porque lo que queda bien es todo el mundo lo necesita, y yo también me apunto al carro si lo escucho, todo el mundo lo necesita. No. El que ha recibido no se va a quejar, el que no ha recibido está en su derecho. Y es verdad que hay muchos expedientes que no se tramitaron simplemente porque, bueno, por situaciones que, que no cotizaba, que no estaba registrado, lo que fuera. Y aún así se le dieron ayudas alternativas, ¿vale? Eso es una cosa. Que haya gente que no le ha llegado de los millones que somos, seguramente que sí. Pero decir que no le ha llegado a nadie o que le ha llegado a una minoría, eso no es real, eso no es cierto. La gente en la igual que vos sabés, es así, tan lo que cierto como la vida misma. Me ha llegado al 30%. Es que yo soy medio palmero. Es que, no, yo y vivo, tengo muchísima, tú yo, no, yo tengo mira, muchas, es que son datos firmados por todos. ¿Eh? No, es un argumentario, de verdad. No, pero lo que yo tengo es... Puedes hablar, de verdad. Que no es un argumentario, son los datos que manejan las administraciones en La Palma. No las manejo yo. Las administraciones en La Palma las conozco muy bien. Yo sobre también. Todo el cabildo, pero bueno, muy y además muy bien. Emilio Zapata está haciendo un buen trabajo, es verdad, y los alcaldes sí, lo están haciendo bien. Pero bueno, si es verdad, pero los que estoy dando yo son de Zapata. Bueno, no, porque es presidente del cabildo. Tenemos 50 viajes, 50 viajes Antonio, del gobierno español. Allí tenemos que y hacer todavía una no se ha visto pues la eficacia son los datos de eso. Oficiales. 50 viajes. Tenemos que hacer una pausa, volvemos enseguida, ¿vale? Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores Granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Sermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros.
Hazte voluntario por los realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Bueno, vamos a hablar ahora, gracias por continuar ahí, vamos a hablar ahora de salud. Después de la pandemia, no sé si es correcto decir después de la pandemia, ahora no es correcto, ahora lo analizamos. Alertaban el otro día desde el Colegio Oficial de Médicos que se nos avecina un, digo literalmente, tsunami de patologías psiquiátricas. Es escandaloso además, por otro lado, aparte de la pandemia, el número de suicidios en adultos, pero el otro día se hablaba de unas cifras escalofriantes del número de suicidios en gente joven, o sea, lamentable, tristísimo. Existe una propuesta de atención integral y de calidad en salud mental. ¿Seremos capaces de sacarla adelante? En estos minutos de publicidad, Dora no estaba. Porque estaba pendiente de la publicidad hablando con el compañero. Estábamos hablando fuera y estaba hablando Antonio del sector al que él pertenece, ¿no? A la medicina. Nos estaba dando unos datos que parecía son escalofriantes, parecen sacados de una película de ficción y en este caso la realidad supera la ficción por cómo está el colectivo. Sin duda, vamos a ver. Yo nunca he hecho política con la sanidad, nunca. Lo que hago es política sanitaria, que es un tema técnico. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer, ni me voy a permitir ese error de hacer política con la sanidad. No lo he hecho nunca. Ahora hago política sanitaria, que es un tema técnico. Segundo, el tema de la pandemia. Has introducido un criterio ahora del suicidio que hay que hablar obligatoriamente. Sí. La pandemia no hemos salido nunca, pero es que España es el país de Europa que más sanitarios tiene contagiados. Casi 200.000. Tenemos COVID persistente en muchísima gente, que ahora se está creando, por cierto, se acaba de crear hoy, lo acabo de oír, se ha creado un centro de referencia para el COVID persistente. El COVID persistente es, has tenido COVID y hay una serie de síntomas que a veces llega a ser hasta 100, que te encuentras distinta y que hay que curarte. Va a hacerse el centro de referencia. Por cierto, se lo han dado a la Candelaria, es un gran hospital. El Hospital Universitario de Canarias en este momento para este gobierno está proscrito, no nos perdonan que sea universitario desde que nació, pero bueno, no vamos a crear disuasiones, pero es importante porque nos están matando por inanición. ¿Y qué ocurre? Que seguimos con la pandemia. ¿Y qué hay que hacer? Saber que estamos con pandemia, vivir porque hay que vivir, tenemos derecho a vivir, pero con limitaciones. Pero nos hemos relajado mucho. Muchísimo, es que la gente está harto, porque hay una fatiga pandémica en toda la población. Imagínense ustedes en nosotros. Y esa fatiga pandémica solamente se mejora con una estrategia nacional de tratamiento de fatiga pandémica, de reconstrucción psicológica. Nacional. Sin duda. Los localismos en los temas serios, lo digo de verdad, no tienen ningún futuro. Nunca. Y los canarios tenemos mucha tendencia, que el Teide es muy bonito, ahí nos quedamos. Sí que es muy bonito, mientras no me achique. El día que el Teide me achique, me voy. Sí, el Teide bonito, pero no hablemos de localismo para hablar de pandemia. No, la pandemia es un tema nacional y europeo. Y las grandes soluciones a los temas sanitarios canarios y españoles son nacionales y europeos. Solo no lo vamos a poder hacer. Vale, y las secuelas mentales que han quedado. Yo he planteado en el Senado una estrategia nacional de reconstrucción psicológica, pero ¿sabes lo que no ocurre? Que el Sistema Nacional de Salud, que es muy bueno, y yo lo digo siempre, pero está devastado, tiene muy pocos psicólogos. Tenemos menos psicólogos que nadie en Europa, y hay que hacerlo. Hay muchos buenos, pero hay que introducirlos. ¿Vamos a ser capaces de hacer eso? No es vamos a hacer. Tenemos.
Es que es, sí, como, pero... si, es como si me pregunta, ¿me van a operar si tengo una apendicitis aguda? Si no te opera la cárcel. Sí, pero... No, es que hay que hacerlo, no. Aquí no vale como opción. Vamos a ver si lo hacemos. Sí. Es una obligación legal de hacerlo. Es que hay que hacerlo. Es verdad que este pueblo y los canarios más somos muy tranquilos. Y yo me alegro que seamos tranquilos, pero no puede ser lo que está ocurriendo. Y has introducido un tema. La primera causa de muerte traumática en España no es el accidente de coche, es el suicidio, que se llama autólisis. A mí me gusta más decir autólisis, no por nada, porque igual que la palabra cáncer es sinónimo de muerte y es mentira, hay que quitar esa palabra, hay que poner tumor, igual el suicidio, autólisis. Bueno, 5 veces más que el accidente de tráfico. 5 veces más que el accidente de tráfico. Y nosotros el accidente de tráfico, que en una época fatídica, hace 10 años, teníamos casi 6.000 al año, en estos momentos tenemos mucho, pero no llega a 1.200, es un logro social importante, gracias a una visualización, etc. Tenemos más de 5.000 autólisis al año detectadas. Eso es que todos los días 12 ciudadanos, qué horror, entre comillas, normales, que les puede ocurrir a todos, se autolizan, se suicida. Y el problema del suicidio es que crea un estigma para la familia permanente, eterno, y no se ha hecho nada para ello. Y termino en este caso, si me deja sigo, necesitamos una renovación de la ley de enfermedades mentales, porque en España, y no hay que avergonzarse de tener ninguna enfermedad mental, nunca, porque es una enfermedad, es como si un diabético, se avergüenza ser diabético, pues esto igual, hay detectado más de 3.200.000 españoles y todos los que pueden entrar o podemos entrar, porque todos somos potencialmente clientes de cualquier enfermedad, porque vaya por delante, la salud no existe globalmente, por lo menos para mí, están ahí y hay que tratarlo. Una ley integral de enfermedades psiquiátricas, de enfermedad mental, que no se ha hecho, que está a punto de hacerse, espero que se haga pronto, nos está comiendo por la cintura. Y voy a decir una pequeña noticia. El próximo martes presentamos por segunda vez en el Senado la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, que presentamos hace 5 años y no se ha hecho nada. Bueno, autólisis. Yo suicidio. Es curioso, no entiendo el porqué. Yo tuve una responsabilidad y mi pueblo, curiosamente, es uno de los que tiene los niveles más altos de Canarias en suicidio. Y además es rarísimo porque no coinciden las edades, no coincide el sexo. Es decir, que no hay algo que, digamos, tú lo encuadres, no, son valores diferenciados. Por otra parte, también me sorprende, pero eso por un estudio, las enfermedades mentales antes estaban estigmatizadas, por suerte, cada día van más a normalizarse, porque ir al psiquiatra o ir al traumatólogo, ¿qué más da? Es una enfermedad y tengo que ir y no le demos más vueltas y no nos avergoncemos de que necesitamos ayuda psicológica. Yo en casa tengo una, es mi hija, ¿no? Y efectivamente ella hizo un estudio y lo sorprendente de todo esto también es que, además de los jóvenes, hay un sector que a mí me resultó muy, muy curioso y son las fuerzas de seguridad. El nivel de suicidio en las fuerzas de seguridad del Estado son increíblemente altos. Cuando se les presupone una formación, no sé, otra historia. Bien, es peligrosísimo los suicidios, por supuesto, pero es que además el suicidio no termina con la muerte de quien se ha suicidado. Es las secuelas que quedan en el entorno familiar y afectivo. Que son demoledoras y devastadoras porque te generan culpa, te generan inseguridades y te quedas marcado. Y eso también es horroroso. Y también esa familia necesita una atención permanente durante el tiempo que los profesionales decidan. Y desde luego que yo tampoco, con la sanidad, la seguridad y la educación, nunca puedo hacer política, porque creo que si tenemos seguridad, sanidad y educación, somos un país lo suficientemente avanzado para no tener color político en esas tres áreas. Bueno. Y desde luego que gestionar la salud mental es difícil, pero hay profesionales, y por supuesto que estoy con don Antonio, tendrán que ponerlo, y si hay que poner tantos traumatólogos, tantos oncólogos, tantos radiólogos, pues habrá que poner también psiquiatras y psicólogos clínicos, porque lo que no están ellos para rellenar expedientes para que vayan a servicios sociales. Tienen que estar
para ayudar a la persona a reintegrarse o mejorar un poquito más su vida. Y con carácter urgente, como decía antes. Claro, es que, Ana. Claro, urgentísimo. No vale posponerlo, perdón. No, ya vamos tarde. Bueno, pero no se han tomado medidas, quiero decir. Claro, es que vamos tarde. Vamos a ver, qué feo es tener que hablar de esto. Lo digo de verdad, a mí me repugna tener que hablar y reconocer que no se están tomando las medidas adecuadas. ¿Cómo se ha gestionado la pandemia? Mal. Señores, mal. ¿Me alegro? No. Se ha hecho mal. Yo soy miembro del Comité Ejecutivo de la OMS. No hay ningún español. Con derecho a voto. Con derecho a estar y no voto. Y yo conté antes, fuera de antena, que estuve el 1, 2, 3 y 4 de febrero del 2019 en Ginebra. Me vine a los 3 días para acá, llegué a mi hospital y cerré mi servicio. Mientras tanto, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que no faltaba nada, que había partido de fútbol Atlético Madrid, el testigo de Jehová mundial, la manifestación de no sé qué eterna, y hubo una bomba biológica que se estudiará sistemáticamente en la historia en Madrid, que contagió a más de 4 millones de españoles a la vez. Eso es lo que ocurrió. ¿Por qué lo digo ahora? Nunca lo había dicho en antena, pero ahora porque lo digo, me siento cómodo aquí, porque lo digo sin acritud, lo digo porque ha ocurrido y está ocurriendo y hay que tomar medidas. ¿Ustedes saben cuántos españoles se reconocen que tienen soledad y no quieren? No. 3 millones y medio. ¿Tú crees que es normal que en España no haya un registro de soledad involuntaria? Que hace que sea terrible. Y viniendo para acá en la radio, se aproximan a 5 millones quien los está estudiando. Hemos propuesto crear una estrategia nacional, un registro voluntario nacional, no local, no de La Laguna, ni de ni Santiago del Teide, ni nacional, para saber y detectar que hay 3,5 millones de españoles que están solos y no quieren, que es una enorme complejidad sanitariamente, más que ninguno. Y no se ha hecho. ¿Qué quiero decir con esto, por favor? Esto no admite demora. Yo, si no actúo, puede fallecer un enfermo. No quiero, los médicos somos personas normales, eso de que curamos, salvamos vidas, es falso. Ayudamos a vivir, no salvamos vidas, porque si no los creyéramos seríamos absolutamente absurdos y se nos exigiría cosas que no se nos puede exigir. No somos, sino la diferencia entre nosotros cuatro con respecto a ser médico no hay ninguna. Que a mí me guste y ustedes no lo han hecho, pero nada más. Lo puede hacer cualquiera que quiera, que tenga principios éticos y que quiera. Nada más. Lo quiero aclarar porque a veces hay algunos sanitarios que se creen que son dioses y es equivocado. Somos personas normales que nos duele la cabeza, tenemos problemas y nos equivocamos. Lo que no podemos ser es negligentes. Cosa que en política la negligencia no está castigada. No está castigada. Por eso pido que se utilice el método científico. Que yo no puedo hacer nada que evidentemente esté demostrado que no vale. Sin embargo, se hace. Yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Y por cierto, hay que luchar contra la pseudociencia porque nos come. La pseudociencia es otro debate, la pseudociencia. Lo cierto es que es lo que comentan los compañeros. Es decir, después o durante la pandemia y la pospandemia, ha habido un montón de, y hay un montón de situaciones que claman al cielo, ¿no? Que muchas veces no sabes ni darle nombre, sabes que te está pasando algo, pero no sabes ni lo que es, ¿no? Y entraría dentro de todo ese gran abanico. COVID persistente. De, no, pero me refería a las secuelas, ¿no? Secuelas psicológicas del COVID, ¿no? Y es verdad que se tiene que abordar de manera nacional, pero yo también creo que en tanto que las comunidades autónomas tenemos competencias a nivel de sanidad, aquí por ejemplo en Canarias está el plan de atención de salud mental, que debería ser revisado con carácter bianual y no se hace, y que faltan recursos, y que eso, intentando hilvanarlo con lo que comentábamos antes, ahora que tenemos más dinero, en tanto que se ha habido más recaudación, vamos a priorizar dónde va ese dinero. Y qué mejor que llevarlo a las personas, a la humanidad, como se expresaba Antonio antes, dotándolos de psiquiatras y psicólogos. Yo me encuentro, por mi labor docente, y es tremendo, ¿eh? Es tremendo que haya personas de cierta edad con un problema mental que por lo que decía Dora, a veces por ese prejuicio lo quieres como ocultar, no quieres comentar nada. Doble sufrimiento. Exacto, no quiero perjudicar ni que mi entorno sepa que yo estoy triste por algo.
tratan como de taparlo. Ana, todos somos potencialmente clientes de todo. Sí, sí, pero a mí quizás, permíteme que me duela, no digo que me duela menos, pero que tengo más sensibilidad con adolescentes a los que veo cada día, con unas actitudes y unos pensamientos que tú como docente no tienes las herramientas suficientes para echarle una mano y decirle, oye... Pero hay que detectarlo, hay que detectarlo. Claro, tú detectas un comportamiento diferente y lo más a lo que puedes llegar es decir, ay, este chiquillo no era así antes, o esta chiquilla no era así. ¿Qué ha pasado? Ahora ¿qué ha pasado? Ana, a los jóvenes le está marcando Doctor Google, que es alguien que nadie conoce y todo el mundo consulta y es falso, y el TikTok. Quiere decir, van a un TikTok y le dice, si te duele la cabeza, tienes esto, estás deprimido. Sí. Y empiezan a medicar por vía automedicación masiva de psicóticos por vía digital. Que se compra y no hay ninguna legislación que te impida que tú compras, igual que compran Cialis para el acto sexual, compran todos los medicamentos que quiero, incluidos psicolíticos, de todo tipo, tranquilizantes a tortillas. Y eso, que estás diciendo tú, que tú eres docente y yo también, pero a nivel distinto, tenemos la obligación de tener un cuestionario sencillo, como igual que a la mujer maltratada lo descubrimos en los hospitales y los niños maltratados, que tengan los profesores, profesoras, directores, universidades, empresas, en donde ves a alguien y dices, tiene esto, avisa. Pero discúlpame, Antonio, no. Pero que después, cuando yo avise, vaya a un facultativo. Bueno, pues rápido, no lo tenemos todavía. Es eso lo que tenemos que solicitar. Que agilizar, que priorizar y dotar desde los centros de atención primaria, no necesariamente que también a los hospitales, todo, sino de los centros de atención primaria, equipos psicológicos, psiquiátricos, que puedan atender a jóvenes y no jóvenes. Y sabes lo que yo noto, que hay como un descuido intencionado, hay como cierta frivolidad, o es que exactamente no sé qué calificativo ponerle, que es que lo que estudiar es tu responsabilidad, ya si sales bien, no. No hay esa exigencia que nos hemos acostumbrado a generaciones anteriores. O darle un exceso de responsabilidad a los niños, que tampoco, el niño de la llave colgada, a un niño de 7 años no le puedes dar la llave en el cuello para que vaya solo a casa. Yeah. Y todo esto está generando unas situaciones emocionales en los niños realmente extrañas. O estas adolescentes que el físico es vital y que te piden tetas nuevas para Reyes o porque acabe el curso bien. Tenemos que replantearnos como sociedad la responsabilidad dentro de nuestros propios trabajos y nuestro entorno, que entre todos podemos hacer algo, seguro bueno, que sí. Nos quedan poquitísimos minutos, a mí me gustaría abordar, aunque sea 30 segundos cada uno, ya retomaremos el tema otro día, pasamos de hablar de enfermedad, de muerte, a vida, al sector agrario, a la agricultura, a lo que nos da de comer y nos da también de respirar. El fin de semana se celebraba en La Gomera el Foro de Agroecología y Diversidad. ¿Qué acciones, tenemos poquito tiempo, ¿no? Pero bueno, por dar unas pinceladitas, ¿qué acciones están tomando, se pretenden tomar para implementar una agricultura más sostenible en la isla? Cosita que nos hace falta a nivel global también. Yo casi ni voy a discutir. Yo quiero felicitar al sector primario español entero, sin diferencia, incluido al canario, sin duda, que en una pandemia como la que hemos vivido, no falló nunca de darnos de comer a todos y bien. El resto me preocupa muy poco, muy poco. Ahora dice que tiene que ser biosostenible, sin duda. Yo creo en la economía verde, pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Una cosa es decirlo, mire, las placas solares, sector, antes hablaron de que la ley española, que un gobierno anterior, las placas fotovoltaicas que yo creo y tengo en casa, hace mucho tiempo, pagadas por mí, no había subvenciones, son una solución. Bueno, pues puede ser, pero ¿sabes lo que le ocurre al material de que está hecho las placas? Que son indestructibles, contaminantes, que es cadmio y se hacen en el tercer mundo. Eso hay que decirlo también. Sí a la energía alternativa, el viento no es contaminante, pero las aspas maravillosas que tenemos, ese parque que tenemos de aspas maravillosas, el material, pregunten cuál es. Viva las aspas, viva la energía eólica, pero hay que saber dónde se construye, qué energía gasta, cómo se hace y qué es contaminante o no. Viva el desarrollo sostenible. Bueno, yo como hay que ser breve, estoy de acuerdo, por supuesto, gracias al sector primario que estuvo con nosotros en todo momento, que nos dio de comer,
y yo de manera más personal a todos y cada uno de los puesteros del mercado del agricultor que aún siguen ayudando a aquella gente que por diferentes razones todavía no llega. El sábado nos vemos. Y de agroecología, ¿qué quieres que hable de agroecología? Amo, adoro con toda mi alma a Antonio Bello. Antonio Bello fue el máximo representante de la agroecología en España, que si alguna administración se hubiese acordado de él, hoy sería premio Nobel. Bueno, le premiaron los americanos, el rey de los nematodos. Hizo unas investigaciones increíbles y ha conseguido rescatar comarcas enteras, sobre todo en Valencia. Es todo un referente canario. A todos ustedes les invito de verdad de corazón, busquen a Antonio Bello Agroecología y sabrán lo que en Canarias, en San Miguel, porque encima era de San Miguel y hay que presumir. Hay que barrer para casa. Pero me permiten esa licencia, sí. Por favor. Y por supuesto que esto contiene unas baterías de litio altamente peligrosas. Pero todos queremos tener uno. Tenemos que tenerlo. Bueno, pues yo creo que lo de la agricultura ecológica sí es un tema que se puede abordar localmente, Antonio. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Yo creo que sí, hay espacios y territorios donde. Sí, pero mira lo que te ha pasado. Un loco como el liberticida de Putin está haciendo que los fertilizantes legales no lleguen, que el trigo no te llegue, y cuando dejes de comprar no te llegue, las vacas no pueden comer, nos meten en un redil. Vergonzante, porque lo que ha hecho este hombre es imperdonable. Ya, pero yo quiero. Pero ella, discúlpame, pero es que Ana tiene una razón muy grande. El pueblo de Canarias con más agroecología es Isora. Sí, señor, el municipio. Me encanta. Sí, me encanta. Sí, sí, y además son jóvenes los que están en las explotaciones. Por eso te digo que hay que fomentarlo y hay que llevar a esos mercadillos o mercados del agricultor esa excelencia de la que disfrutamos en Guía de Isora y exportarla a todos los lugares, ¿no? Y facilitarles a los agricultores ayudas y mecanismos para que puedan seguir desarrollando ese tipo de... No se le puede pagar lo que se le está pagando al agricultor productor, sin intermediario. No pueden producir por debajo del coste y eso es intolerable. Tenemos que retomar ese tema otro día porque me parece súper importante, obviamente. Bueno, vamos a acabar. Yo comencé a hacer este programa la semana pasada. La semana pasada yo no me había enterado que había recadito bueno y recadito malo, pero se ve que tengo aquí un recadito bueno y un recadito malo. Así que yo, siguiendo las instrucciones de la dirección, voy con el recadito malo. Un tirón de orejas de esta semana. Para Daniel Díaz, de Nueva Canarias, alcalde del municipio de Tacoronte, por el abandono total a su ciudadanía y a su pueblo, la mala gestión de impagos a empresas y autónomos, generando una muerte súbita para empresas, autónomos, familias y vecinos, una fuente que nos llega a través de vecinos, empresarios y autónomos. Y tengo un recado o un recadito que suena así como más rintintín bueno, palmadita de esta semana, aquí en Canal 10, para, bueno, Francisco Linares, alcalde de la Villa de la Orotava, le toca a mi pueblo, por tener el municipio como lo tiene, por ser un buen alcalde, estar los 365 días del año para los villeros, por ser una persona comprometida por su gente y por su pueblo. Recadito bueno, recadito malo. Dora, muchísimas gracias por todo. Sí, por contar. Nos vemos conmigo, en el próximo. Director y a todos ustedes. Oye, tener a los compañeros de tertulia me ha encantado también, de verdad, he disfrutado muchísimo, me ha encantado y de verdad ha sido un aprendizaje. A mí también me ha encantado, Antonio también me ha encantado, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amable, encantadísimo de estar aquí. Un placer, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, si nos están viendo en jueves estamos en directo, pero ya nos vamos, si es en otro día pues me parece perfecto también. La próxima semana regresamos, tengan ustedes una muy, muy, muy feliz semana. Gracias. Salud. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje,
Lo bonito de cultivar. Tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores Granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Sermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros.
Hazte voluntario por los realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar.